¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jorge, esto es ADN Automotriz y quiero darles la bienvenida a una nueva experiencia de manejo. Nissan está cumpliendo 60 años aquí en el país y la firma japonesa nos ha invitado a la Meca, a la planta principal en Aguascalientes. Nos encontramos en AX 1 y en AX 2, parte de las festividades. Por estos primeros 60 años de la firma japonesa es lo que estamos viendo. Vamos a manejar todo el lineup de productos que se ofrecen aquí en México y vamos a visitar la planta de ensamble de los vehículos icónicos de la firma aquí en México. Creo que siempre te lo comento en mis reseñas y creo que quiero empezar por ahí. Siempre te comento, ¿no? Dependiendo del vehículo que esté manejando o probando en cuestión, que mucho importa que adicionen un buen motor, quizás turbocargado, una buena transmisión. Sin embargo, lo más importante en la gran mayoría, si no es que en todos los vehículos, pues es la buena puesta a punto motriz. Si esta no es precisa, si esta no es buena, de nada sirve toda la tecnología y desarrollo en los vehículos. Y precisamente, Nissan para eso tiene esta pista de pruebas dentro de la planta o junto a la planta. ¿Esto de qué trata o de qué sirve? Todos los vehículos que salen de la planta de Nissan, aquí se prueban. Se hacen distintos tipos de aceleración, de durabilidad al fondo. Estás viendo las imágenes, estamos viendo el comportamiento de estos vehículos totalmente nuevos, recién salidos de la planta, para que los ingenieros chequen cómo salieron, qué ajustes necesitan, etcétera, para poder ofrecer un vehículo con un muy buen desempeño, así como buena durabilidad. También eso te lo he comentado mucho. Los vehículos están puestos a punto dependiendo del mercado al que van. No es la misma puesta a punto, por ejemplo, del Versa o del Sentra para México que para Estados Unidos o para otras partes del mundo. Como te comentaba, parte de la experiencia en este viaje por invitación de Nissan de México a su planta en Aguascalientes, A1 para ser exactos, fue conocer la planta y como la estás viendo en estas imágenes, conocimos prácticamente todo el proceso de ensamble y qué de ensamble, desde la producción desde cero, cómo arman, cómo funden todo el acero, metales, para hacer los motores tanto de Kicks, Versa y March. Entramos a la planta de estampados, como podemos ver, aquí se fabrican capós, paneles de puertas, la carrocería como tal del vehículo, así como la nave de pintura. Podemos ver toda la calidad y creo que ese es un punto muy importante que sí quiero destacar. En todo momento parece que estamos en un quirófano, parece que estamos en todo lugar, menos en una planta ensambladora de automóviles por la calidad, por la limpieza que ves en cada estación, en cada pasillo, el profesionalismo de todas las personas que trabajan en esta planta, los procesos, etcétera, todo es palpable. Recientemente que tuve oportunidad de manejar para el canal y reseñar Nissan March y Nissan Versa, te comentaba que la calidad del facelift del March, así como de la nueva generación del Versa, era realmente palpable, lo veías, sentías y olías la calidad. Ahora que veo y tuve oportunidad de conocer en primera mano la planta donde se ensamblan estos vehículos, pues es donde corroboras que están trabajando con una calidad de primer mundo. Recordemos que la mano de obra mexicana es de las mejores del mundo y en A1 se ve. Vemos esta misma línea de producción intercalados, es decir, tiene la capacidad, esta misma línea, para producir vehículos aleatorios, es decir, Versa, March, Kicks. Y como te comento, prácticamente desde cero, el ensamble de las piezas. Me gusta mucho esto que estás viendo, las máquinas, cómo son prácticamente semiautónomas, la precisión con la que trabajan. Y obviamente, como te comento, pues lo más importante, la calidad de todas las personas que trabajan aquí en la planta para poder validar o certificar cada vehículo que sale de esta planta, como lo estamos viendo. Sin embargo, como te comentaba al inicio de este vlog, pues parte de esta experiencia o esta visita, además de conocer minuciosamente o paso a paso la producción de estos vehículos en AX 1, también es ponerlos a prueba. Esta puesta a punto especial para los vehículos aquí en México es para las versiones SR, tanto de March, podemos ver, Versa
así como del Kicks, puesta a punto en la suspensión, pues para hacer, para, ya sabes, para esas hermosas calles de México y Latinoamérica, llena de baches, llena de hoyo, llena de terrenos irregulares, carpetas asfálticas deplorables, etc. Y es aquí, como te vuelvo a repetir, donde salen estos vehículos, digamos las mulas de prueba, para ponerlas a prueba literalmente en esta pista controlada de Nissan y posteriormente replicar esta puesta a punto en masa. Aquí podemos ver la inclinación de más de 30 grados de esta peraltada en la pista especializada de Nissan. Se antoja, ¿no? Para entrar, ¿tú con qué auto entrarías aquí? Creo que independientemente de manejar estos vehículos en un préstamo convencional de una semana en nuestro canal de YouTube, por ejemplo, sí conocemos muchas cosas, ¿no? Como la convivencia de los vehículos en el día a día, ya sabes, la habitabilidad, qué tan maniobrable es en entornos urbanos, estacionamientos, carreteras, supervías, etcétera, el área de carga y muchos factores más. Pero creo que algo muy importante de este tipo de eventos o track days o experiencias en pista es llevar estos mismos vehículos urbanos al extremo, es decir, en este tipo de pistas controladas con pilotos profesionales para poder realmente exigirle y quizás hacer maniobras que no haríamos eventualmente, ¿no?, en entornos urbanos, pero sí las haríamos, por ejemplo, en una situación de emergencia. Aquí podemos checar eso y créeme que estuve realizando varias actividades con todos estos vehículos y todo esto se engloba, lo podríamos resumir en estabilidad y seguridad. Ya todos los vehículos de Nissan tienen esos asistentes electrónicos muy importantes para que sean vehículos eficientes y vehículos muy seguros, muy maniobrables y que te transmitan ese control en el puesto de conducción y a todos tus pasajeros. Recordemos que la mayoría de los vehículos Nissan pues son vehículos particulares o vehículos para tu familia, para que transportes a tus seres queridos. Miren, ahí en el GTR, vamos a sacarlo desde aquí, entrando a la peraltada. ¡Qué chulada! Y tomando en cuenta todo lo que te estoy platicando, si llevando todos estos vehículos urbanos o vehículos que usas en el día a día, comúnmente, al extremo aquí en la pista, resultan muy seguros y muy fácil de manejar por personas normales como tú y como yo, que no somos pilotos profesionales, ahora imagínate toda esta seguridad que te ofrece Nissan, con toda su gama de vehículos en entornos urbanos y para tu día a día, ya sea personal, ejecutivo o familiar. 2000 años más tarde. Pues sí, lo prometido es deuda y ya tuve la oportunidad. ¿Qué oportunidad? El privilegio de ponerme al volante en esta pista del 370Z Nismo y del Godzilla, del GTR. Y en verdad que es una experiencia realmente única. Te los manejé como tenía que ser. Primero, el 370Z y las impresiones o las sensaciones al volante, pues es de un vehículo deportivo, de un vehículo muy potente, es un motor atmosférico V6. Sin embargo, las sensaciones al volante de Godzilla después del 370, en verdad que sí se tiene que manejar primero uno y luego el otro. Y es un mundo de diferencia, en verdad, más de 500 caballos de fuerza, un motor biturbo, tracción trasera, en verdad que es una exquisitez ponerte al volante de esos preciosos vehículos japoneses. La ligereza de la carrocería, la suspensión deportiva muy pegada al piso, paddle shifters, todo suma para brindarte una experiencia única de manejo al volante de estas berlinas japonesas. Este naranja que tuve el gusto de manejar, pues digamos que es el de serie que se ofrece en México. Este azul precioso que estás viendo es una de las 50 ediciones limitadas. Solamente hay uno en México, uno de 50 de esta edición 50 aniversario. Distintivos especiales, fibra de carbono por doquier, este color azul precioso, piel napa al interior, el mismo motor twin turbo entre un sinfín de tecnología y amenidades. Creo que sin duda es una pieza muy coleccionable para quien gusta de este tipo de vehículos y si no es suficiente para ti tener un GTR convencional si lo quieres ver así o de serie, pues ya sabes por qué coche ir, ahí está uno en México de este GTR Godzilla edición especial 50 aniversario. Sin duda esta experiencia es una muy buena forma de continuar con las celebraciones de los primeros 60 años de Nissan aquí en México, con un bonito track day en Aguascalientes, como comencé este review en la meca de Nissan aquí en México. Quiero agradecer a mis amigos de Nissan de México por la invitación a esta experiencia, track day y prueba de manejo, así como la visita guiada en AX1, donde se produce Versa,
Kicks y March, ya que sin duda complementan mucho la experiencia para poder transmitirte en nuestros reviews semanales o cuando tenemos oportunidad de manejar Nissan, pues todo lo que engloba el vehículo y no solamente lo que vemos ya armado, es decir, lo que nos envían o lo que tenemos el gusto de reseñar. Ya pudimos conocer a detalle el proceso, la calidad, la mano de obra, todo lo que hay detrás de un vehículo o de un producto final. También me gustaría agradecerte a ti por haberme acompañado en este review o en este blog. Y me gustaría saber tus comentarios, qué opinas, qué te gustó más de esta experiencia. Yo sé que el GTR igual que a mí, pero platiquemos aquí en los comentarios. Yo soy Jorge y nos vemos en un próximo video.